En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. A ver, ahora vamos a ver una nota de Beto a Saber, el programa estelar de Willax, en donde se explica, ¿no? Que, a ver, para comenzar, supuestamente hay un asesor de tesis que dice yo no asesoro nada. Después los otros asesores de tesis simplemente no existen. Entonces, ¿quién hizo la tesis? Es clarísimo que el presidente de la República, hasta donde se sabe, es incapaz de redactar un párrafo. O sea, ni siquiera el comunicado lo debe haber chequeado. Pues no, él no entiende un párrafo, es un analfabeto funcional. De la señora Lilia no, se sabe poco porque nunca la deja hablar. De repente mejor que no habla que hable, porque de repente hay sorpresas por ahí. El hecho es que acá hay un tema serio, ¿no? Que podría terminar involucrando hasta la universidad. Porque esa sede de Tacabamba, y me refiero a la Vallejo, no vaya a ser que haya dado un montón de títulos, un montón de profesores del SUTEP, de esta naturaleza, es decir, con un montón de, ¿no? Montón, así montón, de tesis plagiadas. Porque ahí se le viene un guaico serio a la UCB y a César Acuña. Por si acaso en esa época no era profesora, ni andaba con Acuña, ni era presidenta del directorio de la universidad, la señora Beatriz Merino. Ojo con eso. Escuchen y vean bien la nota de Beto a Saber, que aparentemente hay mucho más de lo que se sabe hasta el momento. Veamos. El plagio y la cárcel. ¿Hasta dónde puede llegar la impunidad para no investigar a Pedro Castillo por fraude y por haber estafado al Estado peruano al cobrar el doble de sueldo como maestro tras validarle su grado de magíster y una tesis con plagio y documentos falsos? ¿Por qué aparece su DNI? ¿Cómo fue usado su documento de identidad, el señor Huantuy? Eso tendríamos que nosotros también hacer la comisión correspondiente a la universidad. Es un delito ya tipificado en el Código Penal, el robo intelectual, y además cobrarle al Estado el doble del sueldo a través de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Ha habido una gran estafa. Se tendría que realizar una investigación exhaustiva, siempre pegada a la norma, para responderle a lo que usted me está diciendo. Si se comprueba el delito, perfectamente sancionado, ¿no? Esta noche, en exclusiva, los afectados e inocentes involucrados en esta red de tráfico de tesis a favor del presidente Castillo y la primera dama Lilian Paredes, un caso que involucra a la Universidad César Vallejo, a Castillo y a la cuestionada SUNEDU, dirigida por el ministro de Educación, Rosendo Serna, otro acusado de plagiar más del 70% de su tesis doctoral. ¿Podrá SUNEDU investigar al presidente Pedro Castillo sabiendo que es el gobierno de quien ellos dependen? No lo creo. Aparte, la SUNEDU es responsable de esto porque debió verificarla en su momento. O sea, no existe porque está ahí pintada. El desestabilizador es en todo caso el propio presidente de la República, porque él es el origen del problema. Él es el que hizo una tesis donde copió prácticamente todo el marco teórico. Él es el que fraguó los nombres, las identidades, los DNIs y hasta los teléfonos de los validadores de la encuesta que hizo a los alumnos del colegio de Puña. Así que quien desestabiliza es el propio Pedro Castillo. El señor Erick Figueroa figura como validador en la tesis del señor Pedro Castillo. ¿Usted sabía de la amistad de Pedro Castillo con su hijo? ¿Se conoce? No, para nada. Cargaban estos maletines negros con esta frase grabada en blanco: la educación es una gran oportunidad para comprender que el gran cambio empieza por uno mismo. La frase está firmada por el fundador de la Universidad César Vallejo y candidato a gobernador de La Libertad, César Acuña.
Pedro Castillo Terrones tenía 36 años de edad cuando se graduó de bachiller en educación en la Universidad César Vallejo. Era el año 2006. Solo había estudiado 3 años en el Instituto Octavio Mata de Cutervo. Entonces su casa de estudios, la César Vallejo, le abrió las puertas por segunda vez de la mano de su hermano chotano, Eric Carlos Figueroa Coronado, fundador del Movimiento Provincial para Chota, llamado Integración y Trabajo. Es Figueroa Coronado quien encabeza la validación de la tesis de Pedro Castillo y de Lilian Paredes. Lo llamamos a sus números, pero su esposa nos colgó cuando supo que se trataba de la tesis plagiada. Aló. Buenas, con el señor Eric Figueroa, por favor. No, el número le equivoco. Ese número está en nombre de él. Nos ha cortado el número a nombre del señor Eric Figueroa. Su madre, Cristina Isabel Coronado, contestó en su otro teléfono y pese a que su hijo y Castillo se conocen desde hace más de 15 años, dice que tampoco sabe nada. El señor Eric Figueroa, por favor. Yo soy la usuaria, señorita, muy buenas tardes. Lo que pasa es que el señor Eric Figueroa figura como validador en la tesis del señor Pedro Castillo. ¿Usted sabía de la amistad de Pedro Castillo con su hijo? ¿Se conoce de Chota? No, para nada. Porque figura en fotos muy antiguas también. Y en una tesis que ha sido plagiada. Nos cortó la señora, mamá del señor Eric Fiero. En la tesis del fraude contra la ley de carrera pública magisterial figuran otros 2 validadores Bamba, identidades falsas que la Universidad César Vallejo validó para entregarle a Castillo y a su esposa el grado de magíster en psicología educativa. En la tesis se colocó el DNI 1642-1721 y un nombre falso, Andrea Jesús Solís Díaz. Esta mujer no existe. El DNI corresponde a Guantúil Alberto Huertas Díaz, uno de los afectados de esta red de fraude de tesis. Su abogado, Fabián Huertas, denunciará penalmente a la Universidad César Vallejo e irá hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué aparece su DNI? ¿Cómo fue usado su documento de identidad, señor Guantúil Huertas Díaz? Eso tendría que nosotros también hacer la consulta a la universidad. ¿Esto le ha afectado en algo al señor Guantúil Huertas? Está afectando, a nivel personal, porque está manchando su integridad como persona. Corresponde que su NEDU le quite el licenciamiento a la Universidad César Vallejo en un proceso de investigación serio y claro. Es un caso gravísimo. El día de ayer pedí en el Pleno del Congreso que se le diga al presidente que se acerque para dar explicaciones sobre el tema. Castillo miente y continúa mintiendo. Su propio aliado político, primo político y también hermano chotano, César Acuña, ya no puede seguir defendiéndolo. Debe elegir entre su universidad y el apoyo al gobierno de Castillo. Acuña está cometiendo un delito al no ordenar a su rector y vicerrector publicar la tesis en el repositorio de la universidad para que todo el país lo vea. Y no informar a todo el Perú cuál es el segundo idioma que hablan Pedro Castillo y su esposa, Lilian Paredes, pues la pareja magíster, experta en psicología educativa, tuvo que aprobar un segundo idioma. Eso tiene que contestarlo la universidad. ¿Complicidad? Definitivamente tiene que haber algún nivel de complicidad con los que han firmado eso, porque si no, ¿de dónde ha salido? Si yo soy un catedrático que está revisando una tesis, por lo menos me doy el trabajo de preguntar si habla otro idioma. Castillo emitió este comunicado sobre el plagio y fraude en su tesis de maestría y otra vez culpó a la prensa. Claro, siempre culpa a terceros de sus propios delitos. De psicología no aprendió casi nada. La frase en este maletín negro que carga en sus manos dice: la educación es una gran oportunidad, pero la errada interpretación de Castillo fue la misma que aplicó en el cuento del niño y el pollo. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda
el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. Yo sé que por sentimientos hacia su terruño es que César Acuña en su momento planteó que se hiciera la maestría en Tacabamba, ¿no? Que pertenece a Chota Cajamarca, ¿no? Entonces yo entiendo el porqué, ¿no? La razón sentimental, el deseo de cumplir con el pueblo del cual él nació, del cual él emergió, para que pudieran ahí también los maestros tener la oportunidad de hacer su maestría. Pero la responsabilidad está en el estudiante, la responsabilidad está en el que hace la maestría. Ellos tienen que hacer las cosas bien, correctamente, tienen que hacer su investigación, tienen que comprometerse ellos mismos, en lugar de intentar sorprender quizás alguna autoridad que en ese momento fue poco rigurosa o confió, ¿no? Confió en la veracidad de estos maestrandos. En efecto, existe un delito de fraude y estafa contra el propio Estado peruano. Veamos, Castillo ganaba 2.500 soles en promedio cuando no tenía maestría en psicología educativa. Cuando se graduó en el 2013, comenzó a ganar 2.500 soles más. Entonces, son 270.000 soles que le robó al Estado durante 9 años. Su esposa ha perpetrado lo mismo. Es el mismo monto que como maestra del Colegio de Puña, Lilian Paredes cobró después de haberse ganado la lotería con la tesis plagiada y los validadores Bamba. Y sí, la educación es una gran oportunidad. Aquí ha habido una red de tráfico de tesis, ha habido un fraude. Es materia de investigación. Ahora, llama la atención de varias circunstancias. ¿Cómo es que una universidad le otorgue el título de maestría a una persona que no directamente hace el desarrollo de su propia tesis? Y la SUNEDU ahora tiene la obligación de salir a declarar y decir cuáles son los hechos reales. La SUNEDU, hoy en la cuerda floja por las denuncias de intervención política para licenciar a universidades de manera preferente y con conflictos de intereses, ha anunciado una investigación a la tesis de Castillo. Lo que evidentemente hace dudar es el hecho de que la SUNEDU esté dirigida por el Ministerio de Educación, cuyo ministro es Rosendo Serna, otro ministro acusado de plagio del 70% en su tesis doctoral. Yo no creo que César Acuña ponga a Pedro Castillo, por más presidente de la República que sea, por encima de una cosa sustancial que es la universidad, así sea Castillo. Y si me pregunta ya por el lado político, nosotros no tenemos ninguna vinculación con este gobierno. Hay una delgada línea entre lo moral y lo ilegal. Aquí se violan ambas leyes. Aquí se sobrepasa toda norma. Se pisotean los grados y se intercambian títulos de maestría a cambio de poder. El trueque de la corrupción siempre estuvo grabado. Hoy lo vemos en forma de tesis. Eso es un problemón el que tiene. Porque, repito, de esto también puede derivar un problema grave y serio, ahí sí discrepo de Lucho Berico, de que no, el responsable es el alumno. Espérate un momentito. ¿Cuántos títulos dieron en Tacabamba? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20 tesis plagiadas. Y la universidad no se dio cuenta, ahora que se dé cuenta. Entonces le tendría que quitar todo esto. Si había una mecánica de gente allegada a la universidad dando asesoría de tesis para fraguar esto y copiar esto, y ellos que no se dieron cuenta. Es un tema bien serio. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.